Mientras seguimos a la espera de la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, nos sorprende el sujeto desde su lugar de reclusión en Cabo Verde, donde presentó al mundo una dura carta en contra del presidente Donald Trump y en favor del narcorégimen de Nicolás Maduro, su socio y amigo, del que cree es un verdadero demócrata elegido por el pueblo. Saab, que enfrenta acusaciones de los Estados Unidos por lavado dinero en un esquema de sobornos en el que habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a unas cuentas que ellos poseían o controlaban. En la carta de Alex Saab, quien espera otro de los tantos recursos que ha presentado para liberarse de la extradición, escribe lo siguiente, abro comillas, Trump creció odiando al socialismo, a los latinos, a los afroamericanos, a los musulmanes y casi todo lo que tiene vida, excepto a sí mismo. De esta manera empieza la desafiante carta que escribe Saab en el momento preciso en el que sale Trump del poder y llega el presidente Joe Biden. En momentos también en los que la Corte Suprema en Cabo Verde define la extradición de Saab luego de que fuera aprobada por el Tribunal de Apelaciones. Este barranquillero, que ahora resulta ser funcionario del gobierno venezolano para impedir su extradición, salió en defensa del régimen de Maduro y del socialismo. Y ha dicho, abro comillas, entonces, ¿por qué nos odia? Porque si los pobres progresan, no pueden explotarlos tanto. Su actitud no es más que básicamente la idea capitalista de explotar a los trabajadores, dice este señor en la carta. Saab, a quien Venezuela lo proclamó embajador plenipotenciario en África, en un intento fallido por darle inmunidad, agrega, la filosofía de Trump es la del matón callejero. Grita lo suficientemente alto para, eh, sobre la libertad de pensamiento, pero los que piensen de forma diferente a mí morirán. Aparece Saab luego de una infinidad de recursos, doctor Fernando, ante la justicia de Cabo Verde, donde está detenido desde junio del año pasado. Parece, doctor Fernando, que en Cabo Verde tienen más recursos que en Colombia. Qué proceso tan largo y lleno de oportunidades para el socio de Maduro que, si llega a los Estados Unidos, seguramente termina por hablar de lo divino o lo humano, y se le acaba la arrogancia que tiene hoy escribiendo esa carta. Porque recuerde usted, tendrá mucho que contar, inclusive cuáles son sus nexos con ciertos políticos de la extrema izquierda en Colombia. Estos socialistas multimillonarios eh, le llenan a uno el corazón de zozobra, ¿no? Y de indignación. Porque si fueran socialistas pobres, pues uno diría, en fin, es una forma de solidaridad con la gente de su clase, están en la pobreza y se comportan como tal. Este es un rico, ultra rico, mil veces rico, y estamos hablando de centenares de millones de dólares que han sido localizados en sus cuentas. Y falta mucho, falta mucho, trescientos cincuenta millones de dólares, eso es menuda. Eso es menuda. <coughs> lo que se robaron de Venezuela fueron miles de millones de dólares para convertir el país más rico de América en lo que es en el país más pobre, en el país más desolado, con la gente más miserable. Y a eso contribuyó Saab. Y entonces toda esa gritería ahora contra Trump no será para hacer méritos con Biden y con los amigos de Biden. ¿No será esa la estrategia? Bueno, seguramente. vamos a ver. Ah, seguramente, seguramente le está haciendo méritos y sabe que se va a ir para los Estados Unidos y quiere llegar allá de amigo de Biden en contra de Trump bueno en fin cualquiera a cualquiera se le tolera la defensa lo que es cierto es que está acudiendo a mecanismos de, de mentira y de exageración evidentes